hay investigaciones, estudios que tienen que ver fundamentalmente con el impacto de los medios de comunicación y una cultura donde la sexualidad implosiona en las publicidades, en las tapas con mujeres desnudas, en los medios de comunicación. ¿Tenés eso? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Entonces le das preservativos para solucionarlo. No, señora, eso se trabaja en las clases de educación sexual, se trabaja en la casa, los papás y las mamás, pero fundamentalmente yo describo una situación que es: hay niñas embarazadas de 12 a 19 años en la ciudad de Buenos Aires, embarazos adolescentes que realmente no deberían ser socialmente consentidos, que tendríamos que preocuparnos por qué están sucediendo esos embarazos. Eso se trabaja con proyecto de vida para esas chicas, eso se trabaja con educación sexual, pero también el VIH no se contrarresta bajo ninguna otra circunstancia que no sea con el uso de preservativos. Si hay relaciones sexuales, no hay otra manera de prevenir. No, está demostrado que el uso de preservativos, en realidad, sobre todo en los menores, promueve mucho más la relación sexual. No, eso y yo ellos, no y ellos en realidad no son lo suficientemente responsables para utilizarlo adecuadamente, con lo cual están aumentando su riesgo a justamente son quedar embarazadas. Para tener un bebé, pero no son responsables para usar un preservativo. Es insólito el argumento. Las no, justamente. Personas